amigo Mario ha explotado la casa de Arcel, así que para trolearle le haré creer que está solo en nuestro servidor y le colocaré mensajes terroríficos, desaparecerán bloques de su mundo y acabaré con él por completo. ¿Se asustará? Acabo de entrar a nuestro nuevo servidor de Minecraft y mira quién está conectado. Vamos a planear qué vamos a hacer hoy, así que, vale, las vacas de momento tendría que darlas de comer. Y lo que voy a hacer es desconectarme para ver qué es lo que hace Mario cuando está a solas en el servidor. Así que voy a pulsar este botón para enviar un mensaje en el chat en el cual se vea que me he desconectado, pero realmente no me he desconectado, sino que voy a estar invisible. Se acaba de desconectar Dano, estoy solo en el servidor. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente abandonar el proyecto ese e ir a la casa de Arcel a petársela. Así que ahora estoy totalmente invisible. Vale, parece que tenemos a Pilario por aquí y está saliendo de su casa. Por aquí estaba la casa de Arcel y se la voy a explotar. Pero un momento, Mario está yendo a la casa de Arcel con TNT y acaba de decir que se la va a explotar. Pero ¿por qué Mario va a reventar la casa de Arcel? Pero este tío se está volviendo loco. Literalmente creo que con una TNT, al ser pequeñita, hacemos daño. Hacemos daño suficiente. Parece que es la ocasión perfecta para trolear a Mario. Así que por aquí voy a poner una cruz con obsidiana. Ahora que Mario no me está mirando, la parte de arriba queda intacta, o sea, podría poner otra TNT literalmente aquí. Y voy a poner un cartel el cual ponga: has cometido un grave error. Así que coloco esto por aquí. Mario está reventando la casa de Arcel. ¡Vámonos! ¿Qué es esto? Y ya está viendo el cartel. Has cometido un grave error. Error ni qué error voy a cometer. Oye, esto aquí no estaba, ¿no? Mario ha roto el cartel. Ahora está escribiendo otro cartel, así que voy a poner otra cruz detrás de él. Vale, voy a poner esto de aquí murió Goku por si Arcel se piensa de que cuando ha petado... ¡Aquí aparece la otra aquí! ¿Por qué está poniendo que aquí murió Goku? Y aquí vamos a poner, aquí murió Ariel. Y aquí murió Ariel, pero este tío... No hay ninguna prueba de que yo le he petado la casa a Arcel. Mario está haciendo cosas bastante extrañas, pero ahora está volviendo a su casa, donde voy a jugar con él. Podría dormir incluso, ¿eh? Pero a la noche joven podría buscar también Ender Pearls. Mario está volviendo a su casa, así que le voy a romper la puerta. No hay que dejar ninguna... Literalmente he abierto la puerta, se ha roto. Oye, esto se ha bugueado, ¿eh? Mario está por aquí, así que lo que voy a hacer es romperle la cama. ¡No! ¡Se acaba de romper la cama! ¿Qué más podemos romperle a Mario? A ver, por aquí tiene un montón de cofres y de hornos, así que voy a hacer rápidamente así. Oye, esto no estaba así, ¿eh? Esto no estaba así. Voy a romper esto por aquí, ahora voy a romper eso por ahí. Están desapareciendo. Mario se está rayando bastante, así que creo que es el momento de vaciar totalmente el inventario de Mario. Así que ahora no tiene armadura y ha perdido absolutamente todo. What the f- ¡Mi inventario! ¿Y ahora qué hago? Tenía uno aquí. Ah, venga, crack. Creo que Mario se está rayando. Espera un momento. Está cogiendo las cosas estas del cofre. Se las está poniendo de nuevo. Así que voy a darle un poco de oscuridad. Y voy a sumonear un pequeño conejito. Oye, ahora sí que me estoy rayando, Un conejo. Le voy a poner un cartel que ponga aquí: te estoy observando. Te estoy observando. Pero ¿quién va a ver en el servidor si Dano se ha desconectado y Arcel está de vacaciones? Y ahora lo que voy a hacer es sacar una foto de Mario. Y por aquí voy a subir la foto que le he hecho a Mario. Entonces voy a copiar este link y lo voy a poner en Minecraft. Entonces Mario va a ver que alguien le ha hecho una foto. Pero claro, no hay nadie en el servidor. Entonces Mario se va a preguntar quién ha hecho esta captura. Así que por aquí tenemos el link a la captura. A ver si Mario la ve. A ver, Mario, muévete un poco. Vale. Está viendo el cartel. ¿Qué es este enlace? Oye, lo voy a buscar en Google esto. Oye, me acaban de dejar un enlace. Voy a buscar esto en Google. ¿Cómo que una foto mía? ¡Esto es una foto reciente! Oye, tú, ¿pero quién saca esta foto? Así que mientras Mario mira la imagen, voy a salir por aquí. Que lo que voy a hacer es matarlas a todas. Y aquí voy a poner una cruz. Aquí voy a poner por aquí todo esto con grava. Voy a poner por aquí una segunda cruz. Y aquí voy a poner RIP Arcel. Aquí voy a poner RIP Dano. Y aquí voy a poner un cartel que ponga: y pronto RIP V Mario. Mira, tío, ya estoy harto. Paso del tema. Literal, paso. RIP Arcel, RIP Dano. Como que RIP Arcel y RIP Dano han muerto. Oye, pero aquí yo tenía mis vacas. Y pronto RIP V Mario. ¿Aquí qué narices está pasando? Así que mientras Mario reacciona a eso, lo que voy a hacer es F-clear V Mario para quitarle la oscuridad. Y voy a ponerle aquí: tráeme diamantes o morirás. Así que le voy a poner este cartel por aquí a Mario. Aquí hay un creeper el cual yo no he colocado. Acabo de escuchar un creeper. Hay un cartel ahí. Me cago en el maldito creeper. Una, vale. Y le meto otro.
A Chucky de la muerte viva, ahí está, fuera. Tráeme diamantes o morirás. Sí. ¿Qué te piensas? ¿Que soy tu esclavo? Yo voy a ir a por diamantes, chavales, o voy a morir, Pero, literal, no me hace gracia esta situación. Vale, Mario está bajando ya a la mina y va a conseguir diamantes. Voy a por diamantes ahora mismo, pero que sepáis que la va a pagar muy caras el que me está haciendo sufrir, Mario está ya por aquí, como podemos ver, pero por esta zona no hay muchos diamantes. Así que voy a hacerle un favor a Mario y voy a poner peaceful para que así todos los mobs desaparezcan. Por el agua suelen haber bastantes, Bueno, lo bueno es que por aquí no hay bichos. Voy a poner replace near 30, stone, diamond, ore. Todo se ha vuelto diamante. Me ha dicho que me encuentre diamante o morir. Pero ahora voy a hacer un do y ya no hay diamante. ¡Ay! Y Bobo tenía los diamantes, pero ya no los tiene. Voy a hacer redo. No, no, da igual. Yo no he dicho nada. Pero ahora voy a hacer un do y ya no puede agarrar los diamantes. A ver. Ahora que Mario está por aquí, está de espaldas, voy a ponerle: ¿tienes miedo? A ver si Mario ve el cartel. ¿A qué alguien me está vaci... ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo. Lo único que quiero es que no me se rían de mí en mi... ¡Pillo diamante, pillo diamante! Mario está por aquí, está agarrando hierro, está agarrando oro, pero realmente no es lo que quiero. Así que lo que voy a hacer es, voy a decirle a Mario que se dé prisa o morirá porque está tardando demasiado en encontrar los diamantes. Vamos a pillar esto, ahí está. Ok. Date prisa o morirás. Pero tío, vamos a ver. ¿Me quieres dejar en paz, pesado? Quien quiera, quien seas. ¿Me quieres dejar en paz, pesado, seas quien seas? Pero este tío... Bueno, pues como Mario quiere que le deje en paz, lo que voy a hacer es spawnearle un aldeano. ¡Es este! ¡No es el troleador, Que le está pegando, pero que le está pegando al aldeano. Pero tú, ¿qué co... ¿Por qué hace un aldeano aquí? Pero que yo le he colocado un aldeano para que se hagan amigos. Pero el tío lo ha matado. Tendré que poner muchos más aldeanos. ¡Uno! ¡No! ¡Me voy! Voy a tener que darle un poco de oscuridad para que se dé prisa, porque la verdad que Mario está tardando bastante. Otra vez el efecto este. Voy a poner un aldeano por ahí para que se raye. Voy a poner otro aldeano por aquí. ¡Ah! ¡Un aldeano! ¡No! Mario está intentando investigar por aquí, pero es que por aquí no hay salida. Así que le voy a soltar un rayo. ¡No! ¡Eso está muy cerca de matarme! ¡Oye, que me estoy muriendo, tío! ¡Que se ha muerto un murciélago! Mario está bajando por aquí. ¡Ha encontrado diamantes! ¡Diamantes! ¡Sí, tengo diamantes! Así que ahora que Mario ha pillado los diamantes, le voy a quitar los efectos. ¡No me lo puedo creer! ¡Ha vuelto toda la normalidad! ¡Sí! ¿Y a quién se los entrego? Oye, que los tiro, Y voy a hacer una pequeña cosa. Por aquí en el camino, ya que Mario va a subir, voy a poner la dirección de Mario. Evidentemente, todo esto lo voy a censurar para que no se vea, pero acabo de colocar en este cartel la dirección y la casa de Mario. Oye, pero que esta es mi casa. ¿Cómo sabes la dirección de mi casa real? Mario ha roto el cartel. ¿What? ¿Ha roto el cartel? Ya con mi privacidad, esto ya no tiene gracia. Venga, carteles, cartelitos. Agárrame del pi... ¿Pero qué está haciendo? Acaba de quemar el cartel. Voy a poner otro cartel exactamente en el mismo sitio que va a poner RIP V Mario 1283-2023. Y al lado voy a poner una tumba. Como un cartel y una tumba. Así que Mario ya lo está viendo, así que mientras lo mira, lo que voy a hacer es rápidamente agarrar por aquí un yunque. Voy a poner huevos de Vex. Voy a poner aquí el nombre RIP Mario. Agarramos por aquí los Vexes y voy a empezar a sumonear un montón de Vexes que pongan RIP V Mario. ¡Fuera esto! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡RIP Mario! ¡Cómo no! ¡Me van a dejar romper la tumba! Mirad lo que le está persiguiendo y todos se llaman RIP V Mario. ¡No, tío! ¡Me van a matar! ¡Madre mía la que le está cayendo a Vilario! ¡No! ¡Corre! Mientras Mario escapa de todos los fantasmas, lo que voy a hacer es volver a su casa para hacerle un pequeño rediseño. Así que le voy a colocar por aquí varias cruces. Voy a sumonear por aquí un hogling, el cual va a estar colgando y ahora se va a transformar en un arniches. Voy a llenar todo esto de un montón de aldeanos y cuando Mario intente escapar de tu casa, voy a cubrir todas las salidas con bloques de bedrock. Vale, vámonos ya de aquí. Yo creo que ya he dejado la pesadilla en paz. Vale, está Pilario ya por aquí. Le voy a poner un aldeano. Suena aldeanos. Y ahora va a ver el desastre en el que se ha convertido su casa. Por fin estamos en mi casa. Vale, oye, pero no sé si prefiero quedarme en la mina con los bichos esos raros a esto, la verdad, o sea... Bueno, por lo menos la casa está intacta. Mario está por aquí en su casa, así que lo que voy a hacer es taparle un momento la salida con bedrock. ¡Oye! Y voy a taparle absolutamente todas las salidas con bloques de bedrock. ¡Oye, no! ¡Corre, busca algo!
¡Busca algo, busca algo! ¿Por dónde salgo, tío? Y hoy por la mañana Mario me envió una foto suya en la cual se veía que tenía una camiseta de color blanco. Así que voy a poner aquí un cartel y le voy a decir: ¡qué bonita camiseta blanca llevas hoy! ¡Qué bonita camiseta blanca llevas hoy! ¡Oye, oye, 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 oye! Esto tiene que ser una broma. Esto tiene que ser una broma. Mario se está asustando muchísimo. Creo que Mario se ha asustado muchísimo. Literalmente se ha levantado de su silla para ir a investigar por su casa. ¿Cómo sabe que llevo una camiseta blanca y vivo aquí? Así que lo que voy a hacer es salir aquí. Y he puesto un comando con el cual voy a poder hacer agujeros. Así que lo que vamos a hacer es hacer un montón de agujeros alrededor de la casa de Mario. Voy a dejar la casa de Mario como si fuese una isla flotante. Y lo que voy a hacer es quitar los bloques de bedrock para que salga afuera. No, 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 tío, esto ya no tiene... ¡Puedo salir! ¡Puedo salir! ¡Puedo salir! ¡Vamos! ¡Puedo salir! Mario está viendo el bonito paisaje que se le ha quedado, así que lo que voy a hacer es ir haciendo que vaya desapareciendo su casa poco a poco, así que quitamos la casa por ahí y ahora voy a ir eliminando la isla hasta que no quede absolutamente nada. ¡No, no, 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 no! ¡Se está desapareciendo todo, tío! ¡No, no, 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 no! Quitamos todo esto y voy a ponerle aquí un cartel el cual va a poner: tan solo no estabas. Y Mario, sé feliz en el otro mundo, pa' tu casa. No, ¿qué ponía? ¿Tan solo no estabas? ¿Qué? No me lo puedo creer, tío, ¿esto de verdad? Y eso es lo que pasa cuando revientas la casa de tu amigo cuando no está conectado en el servidor. Así que suscríbete.